Hola, les quería grabar este video porque no sé si les parezca una locura, pero he polinizado mi falienopsis. Y les quería grabar este video porque al parecer funcionó. En pasados días fue el día de la madre y pues llegaron muchas falienopsis. Y mi idea siempre estuvo en poder polinizar una, ya que pues he logrado algunos procesos y creo que la magia de tener plantas es poder verlas evolucionar, verlas cambiar, verlas crecer y ver cómo ellas nos regalan tanta magia y tanta alegría en sus diferentes etapas. Y les quiero mostrar porque sí, al parecer funcionó y me he dado cuenta porque en particular esta flor que ustedes pueden ver acá está más cerrada, está perdiendo como un poco el tono, su color y está cerradita. Otra de las flores que polinicé es esta de acá, de la parte de atrás. Y si le doy vuelta a la planta, por acá en la parte inferior vamos a ver otra de las flores que polinicé. Les voy a mostrar cómo se sabe que la flor está polinizada. Eh, acá en la parte inferior les voy a mostrar con un palito si me logra enfocar acá la cámara. En la parte inferior está introducido el polen. Acá en la parte inferior se alcanza a ver amarillito el polen. Entonces, las, la planta fue polinizada. <laughs> el proceso realmente fue fácil, fue muy muy fácil. Tomé como base una planta ma eh, padre, y esta es la planta madre, porque pues el polen se debe sacar de una planta diferente, no puede ser la misma planta. Y tomé como referencia. Les voy a mostrar esta, que también es una Phalaenopsis de color amarillo intenso, o sea, son iguales. Pero también saqué polen de otra planta, que es un color fucsia intenso de flores enormes. Y pues, ya no me acuerdo ni siquiera cómo las polinicé. Pero si ustedes se dan cuenta, acá a esta flor le hace falta el capullito del polen, que sí se puede ver en esta en esta ahí se ve el cartuchito del polen si nosotros levantamos esta pestañita que tiene la planta se va a desprender el polen en esta flor ya se desprende el cartuchito del polen y pues simplemente lo abrí y pues simplemente lo que hice fue transportarlo de acá de esta flor a una de las flores. Lo coloqué en la parte inferior y ya. Y el polen que tenía esta flor se la pasé a la otra planta que espero también se polinice. Vamos a ver qué pasa porque se supone que en siete meses más o menos vamos a tener cartuchos de flores, pero yo voy a estar filmando el proceso para ver cómo evolucionan esas flores y qué cambios hay en esta planta. La verdad es que me emociona mucho. Me da mucha ilusión que genere vainillas, no sé cómo se llaman, cartuchos de flores. Y pues vamos a ver porque en sí yo soy muy empírica en estos procesos. Eh, lo estoy haciendo como lo haría cualquier persona en su casa y me gustaría que las experiencias que yo tenga con mis plantas ustedes también puedan aprender. Y yo sé que para muchos puede ser impactante polinizar la planta, polinizar algunas de las flores, porque eh, la realidad es que la flor empieza a marchitarse, como pueden ver ahí, empieza a perder color, se empieza a cerrar, se empieza a marchitar, porque ella va a empezar su proceso de creación de la vaina donde van a ir las semillas. Que se supone que es como en esta área, ya veremos qué pasa en un próximo video. Y pues también mi inquietud es saber qué pasa con la planta, porque tengo acá, hubiera generado más flores. No sé si al estar creando la vaina de las semillas, pare su floración y empiece a gastar su energía en la creación de la vaina de las semillas. Son tres flores polinizadas, no sé qué tanto impacte en la forma de la planta, en lo voluminosa que se ve con sus flores, pero vamos a cambiar flores por semillas, vamos a tener seguramente unas vainas muy bonitas con semillas y podremos de pronto hacer un proceso de sembrar las semillas, de pronto poder reproducir esta planta. Y es que es muy linda, me encanta, es una de las falenopsis que más gustan, es un tono muy, muy bello. Entonces, pues esta planta que ahora va a ser madre, porque es la planta madre que va a generar eh, las vainas de las semillas, pues vamos a ver cómo se desarrolla. Bueno, y eso es todo por el video de hoy. Vamos a hacerle seguimiento a esta planta. Espero ustedes me sigan, estén pendientes del próximo video y vemos cómo evoluciona esta planta y, pues, cómo evolucionan otras plantas que les voy a estar mostrando en próximos videos. Un abrazo.